Señorías, uno de los asuntos más trascendentales sobre los que venimos trabajando en esta legislatura es el relativo a la ordenación del territorio. Como asunto de comunidad que es, nuestro nuevo modelo de ordenación ha querido siempre sustentarse en un, intento, en un intenso proceso de participación, debate y búsqueda de acuerdos. Por eso sus bases... Fueron objeto de pacto en octubre de 2012 entre la Junta, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León. Tuvo también un importante impulso a través de la resolución conjunta que aprobamos en el debate de política general del año pasado y culminó con la aprobación, con amplísima mayoría de esta Cámara, de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León. Una ley pensada precisamente para garantizar la prestación de servicios a las personas, especialmente a aquellas que viven en nuestro medio rural. Radicalmente municipalista y con ello ajustada a la tradición y a las peculiaridades de nuestra comunidad. Una ley que exige importantes desarrollos y concreciones, para algunos de los cuales fijamos, a su vez, la necesidad de contar aquí con unas mayorías parlamentarias reforzadas. Desde la aprobación de esta ley, su desarrollo estuvo en principio condicionado por la tramitación definitiva de la reforma local estatal. Una vez aprobada esta, reactivamos los trabajos para desarrollar nuestra ley de ordenación. Algo que anuncio, que reitero, tenemos la voluntad de seguir compartiendo políticamente con los grupos que hasta ahora han venido coincidiendo y participando en este esfuerzo. La Junta considera necesario ese desarrollo y lo seguirá impulsando, por lo tanto, hasta el último día de esta legislatura. Lo hará en concreto a través de cinco líneas de trabajo que son conocidas por los grupos de esta Cámara y que deberán abordarse de forma coherente y acompasada. La primera es el diseño del mapa de las llamadas áreas funcionales estables. Para ello, el pasado mes de abril establecimos un grupo de negociación y trabajo entre el Gobierno Autonómico y los 15 municipios de más de 20.000 habitantes de la comunidad, a quienes hemos entregado ya un primer borrador. Y en breve, daremos audiencia al resto de los municipios que tienen relación con este proceso de las áreas funcionales estables. La segunda es la elaboración y aprobación de los estatutos de las llamadas mancomunidades de interés general. La tercera es la configuración de la que tiene que ser la cartera mínima y homogénea de servicios de las mancomunidades de interés general de carácter rural. La cuarta es la adecuación de la ley de régimen local, local de Castilla y León. <coughs> Perdón. Pienso terminarlo. <coughs> la cuarta es la adecuación de la ley de régimen local de Castilla y León a la reforma local estatal y la tramitación como proyecto de ley del decreto ley de medidas urgentes que fue convalidado también por esta Cámara. Y la quinta es la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos propios de la Comunidad, a fin de que una norma con rango de ley actualice la financiación a dichas entidades. Quiero recordar que en relación con esta cuestión, que fue también objeto del pacto político de octubre del año 2012, las cantidades asignadas a las entidades locales desde entonces han respetado lo acordado en el mismo y así han aumentado un 10% en el presente ejercicio. A nadie se le oculta la gran complejidad de cada una de estas cuestiones. Castilla y León cuenta con más de 6.000 núcleos de población y todos somos conscientes de lo importante que es en este tema buscar el mayor consenso social y político posible. Por eso, este modelo de ordenación tiene unos objetivos que podemos considerar como muy nuestros. Primero, mejorar los servicios públicos y garantizarlos de manera muy especial en el medio rural. Segundo, apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios a través de la promoción de su asociación voluntaria, evitando su vaciamiento funcional y político. Tercero, corregir desequilibrios territoriales. Y cuarto, apoyar a las entidades locales en el cumplimiento de los requisitos de estabilidad y de disciplina presupuestaria que se derivan del nuevo artículo 135 de la Constitución. Por cierto, que dichos requisitos incluyen la obligación de que todas las entidades locales menores presenten sus cuentas antes del próximo 31 de diciembre de este año 2014, incurriendo en el caso de no hacerlo en causa de disolución. Hemos entendido las dificultades prácticas que comporta cumplir dicha obligación y, por ello, además de aplicar las medidas que recoge nuestra ley de ordenación, acabamos de suscribir un convenio con las diputaciones de las tres provincias, León, Burgos y Palencia, que tienen mayor número de entidades menores, y también con el Consejo Comarcal del Bierzo, a fin de reforzar económicamente sus servicios de apoyo a municipios para que puedan ayudar eficazmente a las entidades menores en esa presentación de sus cuentas. Un esfuerzo, y lo agradezco, en el que también está participando el Consejo de Cuentas de Castilla y León.